están? Espero que se mueven y con buena energía. Yo soy Eric Méndez y les doy la bienvenida a un nuevo video donde quiero hablar un poco sobre la motivación, pero básicamente cómo inspirarse, ¿no? Esto es, digamos, un tema que a mucha gente realmente está siempre en esa búsqueda, cómo inspirarse, cómo motivarse sobre este tipo de, digamos, de problemáticas que siempre la tenemos todo el tiempo. En este momento me encuentro en el Parque del Virrey, donde es un parque que me parece bastante dinámico, aquí por la 93, si no estoy mal, y me parece bastante interesante venir y relajarme un poco. Básicamente está haciendo un buen sol y lo que les puedo decir de la inspiración es que todo esto se construye a través de la mente, a través de uno sentir que uno puede hacer las cosas. Cuando uno se siente bloqueado, siempre es bueno uno salir al parque a relajarse un poco, tomarse sea una gaseosa, una cerveza o lo que ustedes sientan que los motiva a salir. Y cuando uno hace ese tipo de cosas, realmente encuentra de manera espiritual la inspiración. Porque cuando uno ve objetos, ve uno la naturaleza, ve uno que todo lo que vemos alrededor tiene formas y de ahí podemos hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que podemos ver en pantalla, todo este tipo de ejercicios que mucha gente a través de formas, elementos, objetos que uno puede ver en el parque o en la calle o en la misma casa, uno puede crear, ¿no? Entonces, los voy a dejar con el proceso de este video y pues nada, muchachos, quería saludarles un poco y bueno, espero que les guste todo este material. Un abrazo, chao chao.